Dice, un fabricante elabora dos tipos de anillos, a base de oro y plata. Cada anillo del primer tipo precisa 4 gramos de oro y 2 de plata, mientras que cada uno del segundo necesita 3 de oro y 1 de plata. Sabiendo que dispone de 48 gramos de oro y 20 de plata, y que los precios son tales, ¿cuántos anillos de cada tipo tendría que producir para tener unos ingresos máximos? Esto siempre se hace igual. Tengo que hacer una ecuación para el oro. Primero pone la X line. X es los anillos. Anillos de tipo 1. E y los anillos de tipo 2. La cantidad de anillos, ¿vale? Y tengo que hacer una ecuación para el oro y otra para la plata. Oro, plata. Entonces me dice que cada anillo del primer tipo precisa 4 gramos de oro y 2 de plata. Entonces yo voy a tener 4 gramos de oro con los del primer tipo y los del segundo necesitan 3 gramos de oro. Y esto tiene que ser menor o igual que 48, porque son los de oro que tengo. Y del primer tipo tiene 2 gramos de plata y 1 gramo de plata. Y eso tiene que ser menor o igual que 20. Ya tengo las ecuaciones montadas. ¿Ahora qué? Tengo que buscar la función que quiero optimizar. ¿Qué quiero optimizar? El dinero que voy a ganar, ¿vale? Y el dinero que voy a ganar depende de cuánto vendo de cada uno. Si vendo uno del tipo 1, que vendo X, gano 150 euros. Y de los otros, los vendo a 100 euros. ¿Vale? A leer. ¿Ya está? ¿Ya voy a contar la luz roja? Voy a reventar. Dios. Oro, plata. Y ahora lo que tengo que hacer es optimizar. Tengo que dibujar estas dos. Siempre son condiciones que no aparecen. Que X es mayor o igual que 0. Y mayor o igual que 0. Claro, no puedo comprar ni vender cosas negativas. ¿Ok? Entonces, mi proceso para hacer esto, para que la gente no se equivoque, es el siguiente. Uno, despeja la Y. Para hacer dibujito perfecto, para que te salga todo bien. Entonces, la primera queda Y menor o igual que 48 menos 4X partido 3. Y la otra es Y menor o igual que 20 menos 2X. ¿Correcto? ¿Vale? ¿Eh? Cojo las dos y despejo la Y. Y luego las tabulo. Tabular. Es una tabla para cada una para dibujarla. Yo lo que uso son colorines, ¿vale? Ahora vamos a ver los colorines. Yo voy a poner esta de azul. Y esta de rojo. ¿Qué en selectividad no te deja? Me da igual. Entonces hago una tabla para el azul y siempre lo más importante para hacer la tabla es elegir cuáles son, van a ser la X y la Y. La X tiene que ser 0, ¿vale? Una de las dos tiene que ser 0. Para 0, si sustituyo me queda 48 menos 0, 48 entre 3, 16. Y luego el otro punto, muy importante, lo elijo igualando el numerador a 0. Es decir, yo cojo que Y vale 0 y sabiendo que Y vale 0, me queda 48 menos 4X igual a 0, X igual a 12. ¿Vale? Entonces tiene los dos puntos donde corta los dos ejes. Te va a hacer mucho más fácil dibujarla. Y en la otra, nada, igual a esta cero. Si quieres te pongo el partido 3, pero es que no hace falta. 48 menos 4x partido 3 igual a 0.
Iguala esto a cero y te da el punto que corta en el eje Y. Sea, en el eje X. ¿Vale? Entonces tiene los dos puntos de corte. Y no te hace lo mismo. Si X vale cero, pues da veinte. Y si vale 0, pues lo que hace es igual a esto a 0. 20 menos 2x igual a 0. Menos 2x igual a menos 20. X igual a 10. Entonces te da el punto 10, 0. Tiene esos puntos mucho mejor que cualquier otro punto. Gráfica. Solo me hace falta esto, pues es x mayor que 0 y mayor que 0, primer cuadrante. ¿Vale? Y ahora el azul es 0, 16. 12, 0. Y el rojo es 0, 20, 10, 0. Esas son las rectas. Ahora tengo que estudiar cuatro. ¿Qué zona me vale? Vamos a ver. Una y dos. Claro, es que son dos condiciones. Bueno, en realidad son cuatro, pero esta por arriba, esta por la derecha ya la hemos cogido. ¿Vale? Claro, se lo tiene que estudiar. Si hay alguna duda me pregunta. ¿Qué zona me vale? Se sustituye el punto 0, 0 en la ecuación. Si es cierto, el 0, 0 entra en la zona. Y la sombreo. Si no, sombreo la otra zona. Me explico. La azul, por ejemplo. Yo cojo x igual a 0 y igual a 0. Y lo sustituyo aquí. Y me queda. Aquí o aquí, es que me da igual en cuál, en esta. 4 por 0 más 3 por 0 menor o igual que 48. ¿Es 0 menor o igual que 48? Sí. Pues entonces la parte que me vale de esta es la que está por debajo, de aquí para abajo. ¿Vale? La otra. 2 por 0 más 1 por 0 menor o igual que 20.
¿Es 0 menor o igual que 20? Sí. Pues entonces la parte que me vale de esa es la de abajo. Entonces la parte que me vale en total es esta. La que va de aquí, aquí, porque de esta me vale la de abajo, aquí, porque de esta me vale la de abajo y aquí. Lo bueno que tiene esto es que es muy fácil. 5, sacar los puntos. Sacar los puntos aquí es muy fácil. ¿Vale? ¿Por qué es tan fácil sacar los puntos aquí? Pues porque aquí tengo el punto 0, 0, que lo voy a llamar punto A. Tengo este punto, que es el punto de corte del azul, que lo he visto antes, que es el 0, 16. Tengo el punto este, que es el 10, 0. Y sí que me falta un punto, que es más complicado, que es este. ¿Cómo saco este? Lo voy a llamar A, B, C. ¿Cómo saco este? ¿Cómo lo saco? Ajá, tengo que hacer una ecuación con los otros dos. Esto lo voy a borrar ya, porque ya no me sirve. Esto viene aquí. Tengo que hacer un sistema de ecuaciones con estos dos. Esto tiene que ser igual a esto. ¿Vale? Paso el 3 aquí multiplicando. Multiplico. Me queda 2x igual a 12, x igual a 6. Si x es 6 y es 20 menos 2 por 6. 8. Aquí puedo ver cómo el punto lo he clavado en el dibujo, porque es el 6, 8. Lo veo, ¿no? Yo soy tan bueno dibujando que no me habría hecho falta. Entonces el punto D es el 6, 8. Y ya lo sustituyo en la función de beneficio, para ver cuánto dinero gano. Si no vendo ninguno, no gano dinero. Una tontería es eso. Si vendo ninguno del primero y todos del segundo, 16 del segundo, ganaría 1.600 euros. Si vendo 10 de estos, gano 1.500 euros. Y como siempre en la vida, a la mayoría de las veces lo bueno es el término medio. Es decir, vendo 6 de 150, sería 6 por 150 más 100 por 8. 1.700, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo mejor? Vender 6 de uno y 8 de otro. Cuando alguien te diga, ¿para qué sirven las matemáticas? Para optimizar.